Buenas noches, ahorita vamos a pasar una entrevista con unos pacientes, un testimonial. Ellos vienen o vinieron de Arizona, tenían 10 años buscando el embarazo y ahorita tiene más de 38 añitos. Nos contactó por un problema realmente de miomatosis que le dijeron que le iban a quitar el útero. Ella se había hecho un tratamiento de fertilidad que se había gastado $20,000 y no tuvo éxito. Y entonces al hacer la entrevista y cuando vino al revisar, tenía un mioma intramural pero más hacia afuera y yo le sugerí mejor hacerse el tratamiento de reproducción porque la cavidad era libre. Entonces la paciente estuvo muy contenta, aquí le costó más o menos aproximadamente $5,000, o sea una cuarta parte de lo de allá, y afortunadamente se embarazó en un primer tratamiento in vitro. Entonces recuerden, saber es poder. Todos los pacientes que están en la Unión Americana pueden venir, pueden contactarnos, les organizamos todo lo del turismo médico para tratamientos de reproducción como para problemas de miomatosis. No, pues yo primero agradecerles por aceptar esto del testimonial, de la entrevista. Principalmente me gustaría, María, comentar que tú nos platiques primero cómo es que te enteraste de Creafam, primero, y segundo, cómo fue para ti la experiencia de hacer la primera consulta por vía Zoom y si eso te ayudó primero a tus dudas y segundo, pues a tomar una decisión. Ok, Creafam, yo primero me salió en YouTube, yo estaba buscando información sobre miomas, que era lo que me habían detectado a mí en el útero, y buscando entre los videos, puse médico recomendado y me salieron ustedes primerito, y vi que tenían muy buenas recomendaciones, también los hice Google, igual ahí tenían muy buenas recomendaciones y fue de ahí donde yo tomé los datos para contactarlos, para tener la primera videollamada, ahora sí que la cita. Y desde la primera cita que hablé con usted, pues me dio mucha seguridad. La verdad es que quedé satisfecha con la cita. Lo hablé con mi esposo y él estuvo de acuerdo. Me dijo que si yo estaba contenta y me sentía segura y feliz, pues que fuéramos a México. Okay. Que yo estoy aquí en Phoenix, Arizona. Tú estás en Phoenix, Arizona. Entonces, por sí. Eso precisamente también les pedía de favor esta conferencia, porque así como tú y lo viste dentro de los videos, ha habido ya, pues yo creo que más de 10 pacientes que hemos tratado de miomas de Estados Unidos, de Dallas, de California, de Indianapolis, de Minnesota, de Denver y algunos otros de tratamientos de reproducción asistida. No todos se prestan porque a veces entre el tiempo y también es cierto que pues la logística no nos da para a veces tener este tipo de contacto, pero a mí me gustaría que nos dijeras también, eso fue la primera, digamos, cómo llegaste con nosotros, pero yo me acuerdo que tú tenías un mioma intramural subseroso en la cara posterior, creo, que más o menos mide, porque no lo quitamos, mide 6.5 centímetros. No. 6.5 más o menos. Y yo te dije en la primera entrevista de que si el deseo era embarazarse, pues tú con arriba de 38 añitos, que a lo mejor lo ideal era mejor intentar hacer un tratamiento de reproducción antes de hacer el proceso quirúrgico de miomas, porque no intervenía con la cavidad endometrial, ¿cierto? Correcto, sí, así fue. Ok. Y la verdad es que me sentí muy a gusto porque aquí cuando me querían operar para el mioma era con todo y la matriz, quitármela completamente, y era algo que yo no deseaba porque sí deseábamos tener familia, estar embarazados. Perfecto. Entonces cuando usted me dio esa noticia, pues para mí fue como wow. Fue muy, muy bonito, muy satisfecho saber que se podía hacer. Muy bien, ¿no? A nosotros nos da mucho gusto porque como les digo a los pacientes y en las entrevistas o en los videos que subimos es, no todas las pacientes son quirúrgicas, sí subimos muchas cirugías porque obviamente pues es un problema que existe en la mujer en edad reproductiva,
pero en tu caso en particular sí. Se prestó que podíamos hacer un tratamiento sin la necesidad ni siquiera de operarte, ya no se diga quitar el útero, ¿no? Y la prueba está, pues que tú ya tienes ahorita, sí, afortunadamente, un embarazo. Y entonces viene la segunda parte. A mí me gustaría que, sí, que platicaras un poquito, es, ya te enteraste, decidieron venir, pero entonces, ¿cómo fue tu experiencia aquí en Puebla? Me refiero a cómo te pareció el centro, cómo te pareció la atención de todo el equipo de CREAFAM y obviamente en el proceso, por la información que se te dio, cómo se fue el tratamiento de in vitro, si te pusieron uno, dos, o sea, todo eso, porque si no, si lo digo yo, pues van a decir, ay, pues él se lo sabe, pues sí, yo me lo sé, pero que tú nos platiques de si realmente la información que se te dio durante tu llegada y en todo el lapso del tratamiento, pues te sentiste segura o no, o si estabas nerviosa, y obviamente pues ya con el resultado positivo es más fácil a retrospectiva, pues darnos tu apoyo y obviamente tu certeza de que sí es un tratamiento y que funciona, ¿no? Sí, la verdad estuvimos muy satisfechos porque usted estuvo con nosotros desde antes de salir del viaje en contacto por WhatsApp. Tuvimos comunicación directa con usted y una vez que llegamos a la clínica el día de la cita, que usted me pidió que llegara ahí el día 1 o 2 de mi periodo, que estaba arreglando para hacer los exámenes requeridos, me gustó la atención que me dieron ahí el staff porque nunca, ni aquí siquiera en Estados Unidos, me habían dado un tour a la clínica para ver el proceso de dónde iba a comenzar, dónde se hacía 1, 2, 3 pasos, cómo iba a ser el proceso, todo alrededor de la clínica, conocerla antes de tener la cita con usted. A mí me encantó, la verdad, saber todo, cómo va el proceso de laboratorio, dónde se hacen los transfers, todo eso. La verdad que estuve satisfecha. También cada vez que íbamos a las citas eran muy puntuales todos ustedes. La verdad que me gustó eso también, la puntualidad, el carisma, la humanidad que tiene todo el staff con uno. Cualquier pregunta que yo tenía con respecto a dónde ir, dónde pasear, con mucho gusto me las contestaban las muchachas. De hecho, conocimos varios pueblos mágicos alrededor de Angelópolis y quedé tan contenta que quiero regresar otra vez. Eso esperamos, eso esperamos. La idea también de esto, de la atención, tanto para problemas de miomas, pero principalmente de tratamientos de reproducción, es entrevistarte a ti, porque hay mucha gente que son muy similares, a tu caso, o sea, es decir, que es gente que a lo mejor tiene algún contacto con familiares mexicanos o que ellos fueron en su momento que vivieron aquí, luego migraron a los Estados Unidos y ya tienen, por ejemplo, ahorita tengo una paciente que se embarazó de Dallas que lleva 25 años viviendo allá y entonces sí me gustaría que tú le transmitas a la gente allá, principalmente que tiene habla hispana, que es una buena oportunidad o una buena opción aquí en Puebla venir. Me gustaría que les digas cuánto tiempo te llevó llegaste yo, a pasarte. La verdad, yo pasé 3. Estuvimos 3 semanas allá en Angelópolis y conocimos todo lo que es alrededor de Puebla. Teniendo familiares ahí por parte de mi esposo, decidimos nosotros también rentar un carro para también tener nuestro tiempo, porque ellos también lógicamente trabajan. Pero la seguridad que hay allí, la verdad, yo me sentí muy, muy, muy tranquila, muy en paz. La verdad que me gustó bastante. Nosotros conocíamos la Ciudad de México, pero Puebla en sí no lo conocíamos, así que fue muy buena oportunidad. También cuando llegamos desde antes, nos mandaron toda la información de todos los hoteles disponibles que ustedes recomendaban, que con lo cual nosotros tomamos su sugerencia y nos quedamos en el Holiday Inn. Uh-huh. Y en otro que no me acuerdo cómo se llama, pero fueron en 2 hoteles que agarramos para esas 3 semanas. Y muy, muy contentos con todo el de servicio. Igual una vez que estábamos ahí durante esas 3 semanas, también nos gustó que nos mantuvo al tanto de cómo iba el desarrollo de los embrios.
de cómo se iban desarrollando una vez que me lo sacaron. Día con día, la verdad que nunca no esperaba eso, que usted me estuviera avisando cómo iba el crecimiento, porque aquí no lo hacen, aquí nada más se lo sacan y le dicen, no, tal día tienes que venir para la transferencia. Y uno no sabe si van a ser uno, dos, tres, no sabe nada en ese momento. Y ustedes siempre nos mantuvieron al tanto. El día de la transferencia ustedes nos avisaron que iba a ser uno, porque fue uno el que se desarrolló bien, un embrión. Y la verdad que estuvimos satisfechos, porque es el que está ahorita desarrollándose aquí en el embarazo. Exacto. Entonces, me imagino que después de la transferencia, si tú me dijeras el esfuerzo que hicieron del viaje, sí, como una especie de turismo médico que se llama ahora, pero precio, calidad o precio, y como te hicimos toda la atención, ¿dirías que pues está dentro de algo accesible o algo que se puede hacer, claro, con algún esfuerzo, pero que no es imposible? Sí, se puede hacer. De hecho, como le digo, con los gustitos que nos aventamos nosotros en rentar un carro y hospedarnos en dos diferentes hoteles, más el costo del servicio, del in vitro junto, que ya incluye el medicamento. No gastamos ni siquiera, yo pienso que ni la tercera ni la mitad de lo que nosotros gastamos aquí cuando la hice en Estados Unidos, porque aquí fue más de $20,000 y ahí ni siquiera la mitad le llegué. Okay. La verdad, eso sí valió la pena. Son tiempos muy cortos, ¿no? Y que además el costo para pacientes que vienen de Estados Unidos no representa, como dices tú, ni la mitad de lo que vale allá, y con unas posibilidades, yo te puedo decir, afortunadamente en México tenemos muy buena reproducción y con posibilidades muy altas de embarazo en un solo tratamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas gracias, hemos seguido en contacto porque nosotros no nos desprendemos hasta que ya pasan generalmente las 10 o 12 semanas y después los volvemos a contactar para ver cómo nació y saber el peso y todo, el sexo también, porque toda esa información la vaciamos en el expediente del paciente, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar algo más para alguna gente o algún familiar que digas, oye, yo si tuve este problema, creo que mi consejo sería esto, ¿no? Que eso es importante que lo diga un paciente, porque yo les puedo dar muchos consejos, pero creo que de alguien que ya fue paciente es mucho mejor. Sí, como paciente realmente altamente lo recomiendo. Nosotros estuvimos aproximadamente 10 años tratando de buscar este embarazo. Wow. Y gracias a Dios se dio pues en el momento correcto y en el lugar correcto con CREAFAM, y vale la pena. De hecho, me gustó mucho que no son tan invasivos como en Estados Unidos por lugar médico. El medicamento que se me aplicó no fue ni siquiera una cuarta parte de lo que yo aquí tuve que tomar y inyectarme, porque aquí fue alrededor de un mes estar con el proceso, y ustedes lo hicieron lo más natural posible, como para que fuera lo más normal, sin invadir tanto el hormonal de uno de mujer. Y eso me encantó, la verdad. Ay, pues mira, qué gusto me da. Y bueno, yo nada más agradecerte. Seguiremos, al menos tú y yo, en el contacto por el WhatsApp para que me platiques y obviamente ver la evolución del desarrollo. Sí, es perfecto. No, pues muchas gracias. La verdad es que estoy súper contento porque es la primera vez que hacemos un testimonial así. Habíamos grabado algunos aquí o luego les llamábamos, pero ahorita ya con esto de la tecnología del Zoom, creo que podemos hacerlo en tiempo real. Y seguro la paciente de Dallas se animará ya viéndote a ti también a dar su testimonial, porque ella también vino de un tratamiento. Sí. Ahorita está en Jalapa porque tiene familiares, pero pues igual se embarazó a la primera, llevaba 10 años. Entonces, creo que es una buena oportunidad para los pacientes que están en Estados Unidos hacer un tratamiento con nosotros aquí de in vitro, ¿no? Sí, es perfecto. Y aparte, bueno, nosotros decidimos estar 3 semanas allá, pero yo sé que ustedes también tienen la opción de trabajar con ellos dependiendo del tiempo. Y cómo pueden, quizás 2 semanas, 1 semana, y viajar 2 veces al año quizás para lograr ese sueño. Pero como lo hagan, yo creo que vale la pena el esfuerzo y la dedicación. Y como les digo, pues se turistean y aparte se relajan y se quitan el estrés. Y pues el tratamiento sale mucho mejor. Aquí está la evidencia. Ok, pues muchísimas gracias, María. Un saludo hasta allá. Gracias, doctor Valdés.
Ya para conclusión, si se fijan en la entrevista, esta María, la paciente, menciona que allá le pusieron casi 3 veces más medicamento que lo que nosotros utilizamos. Es bien importante saber que no poner dosis altas de hormonas vamos a tener mejor respuesta ni mejores resultados. De hecho, hoy por hoy la tendencia es hacer estimulaciones muy suaves con una respuesta regular o normal de 5, 6, 8 huevitos. ¿Por qué? Porque la calidad ovocitaria va a ser mucho mejor y la importancia también del laboratorio en ese desarrollo secuencial hasta el día 5 de blastocisto. Entonces, por favor, si tienen alguna duda sobre la dosis que les está manejando su doctor, pueden llamarnos. Nosotros tenemos muy buenas respuestas, muy buenas tasas de embarazo y sobre todo la experiencia de más de 15 años.